Integrantes de la Alianza de Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca realizaron una caravana motorizada para exigir el pago de los adeudos que tiene el gobierno estatal con estas empresas, así como el rechazo al proyecto del metrobús que se tiene contemplado para el Estado de Oaxaca. Dicha caravana partió del crucero de Viguera haciendo un recorrido por las principales calles del centro histórico y culminó en Ciudad Administrativa. Los integrantes del ADMEO manifestaron su rechazo al proyecto del Metrobús al asegurar que dejará sin empleo a más de 100.000 trabajadores. Cabe destacar que este proyecto estaba contemplado para el 2014-2016 y tendrá un costo de 4.542.716.107 pesos. Los transportistas también exigieron a la Secretaría de Administración del Gobierno Estatal el pago puntual a las empresas de autotransportes de Tlacolula, Yo, Transportes San Sebastián, Transportes Nueva Alianza y Transportes Medina García, quienes brindaban el servicio al personal en ciudad judicial y ciudad administrativa. La caravana concluyó en ciudad administrativa en donde los transportistas iniciaron una mesa de diálogo con la Secretaría de Administración del Gobierno Estatal. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.